Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy yo os vengo a hablar sobre el kit de herramientas de estudiantes de MAC. Es un kit que yo compré antes de estudiar maquillaje, es decir, hace casi 2 años ya. Y bueno, la verdad es que no sé por qué he tardado tanto en hablaros de este kit, pero nada, espero que os interese y os quedéis a ver el vídeo. Lo primero es la borla. ¡Uy! La borla grande. Esta borla es amor, es como acariciar un gatito. De verdad que no he tenido una borla, perdón, tan suave en mi vida. Es una maravilla. Y bueno, me encanta. La utilizo muchísimo, la verdad. Y ya os digo que tiene casi 2 años y está perfecta. Es una maravilla. Lo siguiente es una esponja para aplicar base de maquillaje. Como podéis ver, está sin estrenar porque a mí este tipo de esponjas no me llama la atención, no me gusta, no la voy a utilizar. Iba en el kit, no me queda más remedio que tenerla, venderla, regalarla, pero vamos, que iba en el kit y tenía que comprarla. Y bueno, pues ya os digo, está sin estrenar, es una esponja. No sé si será de látex o algo similar. Vale, lo siguiente son las pinzas para cejas. A ver. Tienen así la forma un poquito como biselada. Son unas pinzas muy precisas. Me gustan muchísimo. Me parecen unas buenas pinzas. Y bueno, pues van en el kit y son estupendas. También viene un rizador de pestañas. Es un buen rizador de pestañas, la verdad. Yo tenía uno que dejaba bastante que desear. Y bueno, me parece un buen rizador de pestañas. Viene con un recambio de la gomita esta de aquí. Y bueno, pues también viene en el kit. Y viene el limpiador de brochas también. Es algo imprescindible de MAC que creo que todas tendríais que tener porque realmente es muy buen producto. Sirve para limpiar las brochas al momento, se secan rapidísimo y sobre todo van genial si tenemos que maquillar a varias personas y por lo que sea necesitamos una brocha de una persona a otra. Pues bueno, la limpiamos y mientras terminamos de maquillar la brocha se ha secado y la podemos utilizar sin ningún problema porque además está desinfectada. Tenemos la seguridad de que no vamos a utilizar una brocha en malas condiciones o en fin, que la podemos utilizar sin ningún problema. Y bueno, yo no he notado que el limpiador de brochas me estropee las brochas en absoluto. Sí que os digo que tampoco es algo que yo utilice a diario en mis brochas, pero bueno, también sirve para uso personal, os saca de un apuro, para llevarlo de viaje si no vamos a poder lavar las brochas con agua y jabón. Y bueno, me parece estupendo. El dispensador es de un bazar chino, de un bote de estos vacíos, simplemente lo quité y lo puse aquí en el bote porque con el que viene de serie desperdiciamos muchísimo producto, así que os aconsejo que lo cambiéis o que cambiéis el limpiador de brochas de bote. Y bueno, producto estupendo. Voy a empezar con las brochas, que bueno, en realidad es la razón principal por la que yo compré este kit. Bueno, la primera es la 138, que es esta brocha de aquí. Como veis, tiene así acabado en punta. Es una brocha que me encanta, es bastante sueltecita. Me gusta mucho para aplicar colorete, para contornear o para aplicar el iluminador. Y bueno, también la he utilizado bastante para sellar la base de maquillaje, sobre todo para la zona de las ojeras. Me parece que esta forma en punta es estupenda. Y bueno, es una de mis brochas favoritas de MAC, así que excelente. La siguiente es la 109, es esta de aquí, que es una brocha estupenda para aplicar coloretes, sobre todo en caras pues así más finitas como puede ser la mía, que bueno, podemos aplicar el colorete en lo que son las manzanitas, tenemos mucha precisión,
Aplica el colorete estupendamente y bueno, ya os digo que tenemos mucha, mucha precisión y así con mano ligera no tenemos tampoco mucho problema con coloretes pigmentados. Evidentemente para coloretes muy pigmentados hay que ir con mucho cuidado, hay brochas más apropiadas para esos coloretes, pero bueno, ya os digo que con mano ligera en rostros delgados me parece una brocha excelente, me encanta. La siguiente es la 188, es una mofeta de un tamaño más bien diría que pequeño, no es muy grandecita. Bueno, esta brocha a mí me gusta mucho para aplicar coloretes en crema, sobre todo, porque podemos aplicar colorete en crema, difuminarlo y bueno, ese es el uso principal que yo le doy a esta brocha. Podemos utilizarla también para aplicar la base de maquillaje, por supuesto, sin problema, pero bueno, a mí sobre todo me gusta para los coloretes en crema. La siguiente es la 190, es la típica brocha plana de lengua de gato. Que bueno, este tipo de brochas a mí para aplicar la base de maquillaje no me gustan nada. Y si las tuviera que utilizar, preferiría estas, ¿vale? Este tipo de pelo, no este pelo tan endeble, tan sintético. Prefiero estas, pero bueno, esta no es de MAC, por cierto. Bueno, esta brocha la utilizo sobre todo para aplicar serum, hidratantes, mascarillas, pero bueno, sobre todo para hidratar la piel en clientas, para mí misma nunca la utilizo, no os voy a mentir. Pero bueno, para aplicar lo que es la crema hidratante o el serum antes de maquillar a alguien, pues sí que suelo utilizar bastante esta brocha. Y es el único uso que le doy, porque no me gusta mucho a mí este tipo de brochas. La siguiente es la 195, es una brocha, bueno, un pincel sintético. Un pincel estupendo para aplicar sombras en crema e incluso me gusta mucho para terminar de hacer lo que sería el borde del labio. Si hemos utilizado un rojo y queremos perfeccionar con corrector, pues bueno, podemos, no sé, tiene como la forma perfecta para eso. Y bueno, la utilizo o bien para eso o bien para brochas, o para brochas, perdón, para sombras en crema. La siguiente es, yo diría que mi brocha favorita, me encanta esta brocha, es la 224. Es una brocha, un pincel de difuminar, que me encanta, de verdad. Difumina estupendamente con cualquier color, por pigmentado que sea, la utilizo muchísimo en lo que es la cuenca. También si quiero, no sé, aplicarme un color en todo el párpado, pero de una forma bastante sutil, sin concentrar mucho el color, pues también la utilizo. También va muy bien para aplicar el corrector o para sellarlo. Al principio la utilizaba mucho para eso, pero la verdad es que la prefiero para difuminar, es mi brocha favorita para difuminar y me encanta. La siguiente es la típica brocha de difuminar, es la 217. Es una brocha que difumina estupendamente. Al lavarla se abre bastante, siempre la tengo en una fundita de estas, pero bueno, quitando esa pequeña pega de que se abre bastante, es una brocha excelente para difuminar y bueno, ¿qué os voy a decir? Esta brocha la conocéis todas, todas segurísimo. La siguiente no venía en el kit, ¿vale? A ver, lo tengo por aquí, por el móvil. Vale. Vale, es la 239. En el kit realmente venía la 205, pero en la tienda MAC de aquí de Valencia esa brocha no la tenían. De hecho, no sé ni qué brocha es, así que la chica me dio la opción de elegir otra brocha en su lugar. En este caso, ya os he dicho antes que no se podía cambiar nada, pero bueno, en este caso es que no la tenían. Entonces, nada, me dio la opción de elegir otra brocha y
de abonar la diferencia si era una brocha más cara. Y bueno, pues es el pincel 239, que es para aplicar sombra, es el típico y es bastante extraño, bajo mi punto de vista, que este kit no tuviera ninguna brocha para aplicar sombras. Un pincel de sombras normal y corriente no tenía ninguno. Entonces, bueno, pues consideraba que este era el que le faltaba al kit y es el que elegí. Y bueno, pues ahí lo veis. Vale, el siguiente pincel es el 219, es un pincel tipo boli, que también lo conocéis todas seguro. Es un pincel que me encanta para aplicar lo que sería la sombra en la V externa, para aplicar un color así más oscurito, para hacer una cuenca más marcada, para difuminar el delineado, para aplicar sombra debajo de las pestañas inferiores. Es un pincel al que le doy mucho uso, también lo utilizo mucho para iluminar el lagrimal. Y bueno, me encanta, es uno de esos pinceles que siempre necesito tener uno a mano cuando me maquillo porque los uso muchísimo. El siguiente es el 231, es un pincel que sería estupendo para aplicar sombras en crema, pero el uso que yo le doy es para los labios. Lo utilizo como pincel de labios, o al menos lo utilizaba, ahora tengo otros que utilizo más, pero el uso principal que yo le doy a este pincel es para los labios. Es bastante ancho, puede parecer, pero a mí me va estupendamente, no tengo ningún problema, lo puedo utilizar. Es bastante preciso y es el uso que más le doy y como más me gusta utilizarlo. Vale, el siguiente es el 208, es un pincel biselado para delinear. Es un pincel estupendo, me encanta, lo utilizo más cuando hago un delineado con sombra negra, por ejemplo. Con el eyeliner prefiero otro, pero con sombra negra lo utilizo mucho y sobre todo lo utilizo para las cejas, es el pincel que más utilizo para cejas, me encanta. Y bueno. Vale, ya por último, os voy a enseñar un pincel que no iba en el kit, ¿vale? Pero ya que os he enseñado todas mis brochas y pinceles de MAC, no quería dejarlo fuera del vídeo. Es el 210. Este, de hecho, me lo compré mientras hacía el curso de maquillaje porque me di cuenta de que necesitaba un pincel así. Me hacía falta. Y bueno, es el pincel que yo utilizo siempre, siempre, siempre para delinear. Yo me apaño mucho más con este tipo de pinceles, incluso para hacer el rabillo, no tengo ningún problema. Y es mi pincel favorito para delinear de todos. De todos los que tengo, es el que más me gusta, sin duda. Y bueno, pues esto es básicamente lo que lleva el kit de herramientas de estudiante de MAC. Deciros que, a ver, os habré puesto los precios, pensad en el tema del IVA y tal, que ha cambiado, pero el kit cuando yo lo compré costaba 431 euros sin descuento y con descuento se quedaba en 258,60. Es decir, que la diferencia de precio se nota, ese 40% de descuento es muy evidente. Y bueno, pues eso es todo lo que lleva el kit. Lo primero, comentaros que para acceder a estos kits de estudiantes de MAC tenéis que ser estudiantes de cualquier cosa realmente relacionada con lo que sería la imagen personal. Yo de hecho estaba estudiando peluquería cuando compré este kit, pero vamos que si estudiáis, pues eso, peluquería, estética, maquillaje, cosmetología, asesoría de imagen. Bueno, con estos estudios vosotros podéis solicitar la tarjeta de estudiante de MAC, la tarjeta Pro,
que bueno, que viene a ser como esta de aquí, simplemente pone que es de estudiante y esto de aquí es gris en lugar de negro, si no recuerdo mal. Y bueno, para obtener esta tarjeta, simplemente en vuestra tienda Mac podéis solicitarla. En los stands no estoy segura si se puede, creo que también lo que es solicitarla sí, pero no estoy segura. Bueno, tenéis que llevar pues fotocopia de vuestro DNI, algo que acredite lo que estáis estudiando. Yo en mi caso llevé la tarjeta del instituto, ¿no? Como que estaba estudiando peluquería. Y hay que pagar una cuota de 10 euros cada 6 meses. Y bueno, pues pagando esta cuota de 10 euros cada 6 meses tenéis vuestro descuento profesional. A los 6 meses hay que volver a aportar toda la documentación, como que todavía estamos estudiando para poder renovarla. Y la tarjeta tarda en llegar a casa, pues mes y medio, 2 meses más bien diría. Y bueno, con esa tarjeta o con el ticket que te da cuando tú lo solicitas, tienes un 20% de descuento como estudiante en Mac. Solamente en tiendas Mac y tiendas Pro, ¿vale? Tened en cuenta que en los stands del Corte Inglés no tenéis descuento. Y podéis acceder a estos kits de estudiantes. En este caso es el de herramientas, que es sobre el que os voy a hablar. Pero también hay kit de, bueno, pues de colorido, digamos, con bases y demás. Son más caros. No tengo ni idea de lo que llevan, pero bueno, yo accedí a este porque lo que me interesaba tener sobre todo eran brochas. Estos kits los tenemos con un 40% de su precio. Lo único que no podemos elegir lo que queremos en el kit y lo que no, es decir, el kit lleva unas cosas estipuladas que son lo que tienen que tener y eso es lo que te tienes que llevar y punto. Deciros, por si me lo preguntáis, que la tarjeta Pro, ¿vale? Esta ya no es la de estudiantes, la profesional, la podéis obtener exactamente igual que la de estudiantes, es decir, no necesitáis ser maquilladoras o maquilladores para obtenerla. Yo en este caso sí que la tengo con la titulación de maquilladora, pero la podría haber solicitado con la de peluquera, por ejemplo, sin ningún problema. Y para obtener esta tarjeta tenéis que llevar una fotocopia de vuestro DNI, una copia del título y un certificado de horas, porque ahora lo han cambiado y si vuestro curso no tiene 200 horas, no podéis solicitar la tarjeta. Y bueno, hay que pagar una cuota de 35 euros anuales y tenemos un 30% en todos los productos de Mac. Bueno, quitando las colecciones, si el packaging es distinto, no hacen descuento ni como profesional ni como estudiante, pero si el packaging es igual, o sea, es como los de lineal fijo, normalmente sí que hacen el descuento. Y lo mismo, en stands del Corte Inglés no hay descuento, en la web tampoco, pero sí en tiendas y tiendas pro. Y bueno, creo que no me olvido de comentaros nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que pongáis deditos arriba. Me podéis dejar vuestros comentarios, dudas o lo que queráis por aquí debajo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!